ahora un año, Cambia Viles denunciaba la contratación de dos obras teatrales de Natalio Grueso, exdirector del Centro Niemeyer. Un año después, sabemos que los días 8 y 9 del próximo mes de marzo de 2024, el Teatro Palacio Valdés acogerá la representación de una obra de la productora que Natalio Grueso es productor asociado. Nos gustaría saber qué coste tiene esta representación y nos gustaría saber también si les parece oportuna y adecuada esta contratación. Recordemos, esto ya se debatió el año pasado. Yo creo que es, y no queremos mezclar programación ni cultura ni todas estas cosas que ya nos explicaron el año pasado, porque yo creo que esta ciudad está sufriendo todavía las consecuencias de lo sucedido con el entorno Niemeyer. Entonces, no sé, creo que el mundo de la cultura es muy amplio y creo que no hay precisamente que estar retorciendo constantemente estas contrataciones, porque realmente esto cuando se hace público, la verdad que hace bastante daño a la ciudad. Yo creo que hay una opción y un abanico de posibilidades inmensas para programar en el Teatro Palacio Valdés sin estar todo el tiempo recurriendo, bueno, como pasan otras cosas, a las mismas personas y sobre todo, bueno, pues en este caso yo creo que porque sencillamente Aviles ha pagado un coste alto precisamente por los desmanes que hubo en el Niemeyer en su momento, que nadie más ha pagado, que no, nosotros no estamos dando opinión acerca de la condena o no condena del señor Grueso, si nos parece una condena muy elevada, teniendo en cuenta que sus jefes políticos no han tenido ningún tipo de castigo, ni pena, ni señalamiento por todo lo que pasó en ese momento, pero no sé si realmente procede o es procedente y eso sí que nos gustaría que nos trasladaran realmente, o sea, su opinión ya la conocemos, nos sorprende bastante que Cambia Viles forme parte de los acuerdos de gobierno y que los defiendan a capa y espada ahora, pero sí que de verdad es bastante molesto y en diversos ámbitos de la ciudad molesta bastante esta contratación. De hecho, así nos lo han trasladado. Gracias. Gracias por el añadido, porque yo ya le planteaba que no quería que entrara a debatir el análisis cultural, porque no es eso lo que estamos debatiendo. Es decir, que el elenco puede ser fantástico, el texto puede ser maravilloso y la productora puede ser el más allá en la producción. Esta página es la de la productora, es decir, no lo digo yo, lo dice la productora. Natalio Grueso, productor asociado. Es la página oficial de la productora porque este señor, supongo que es del que usted me está hablando. Quiero decir, no es que esté anunciando yo, ni se me ocurrió ayer por la noche. Esto lo pone en su página y yo entiendo que una empresa y una productora tan seria y que además se habla de cuestiones culturales tan serias, supongo que si Natalio Grueso no es su productor asociado, no lo tendría en primera página de cartel, entiendo yo. Entonces, yo lo que estoy preguntando, no estoy preguntando si es buena o mala la contratación por criterios culturales, ni si es bueno el reparto, ni si es bueno el actor, ni si es bueno el director de la función. Estoy diciendo que llueve sobre mojado en Avilés. Estoy diciendo que no sé si bien o mal, porque yo no soy juez, no sé si bien o mal, sobre Natalio Grueso, precisamente por su participación en temas de ámbito cultural y en lo que tiene que ver sobre todo con la relación del Niemeyer, está condenado. Entonces, insisto, esto hace un año, se debatía en este pleno a propuesta de Cambia Viles, bastante indignados, y recuerdo que era la señora Yarina González la que estaba planteando este asunto. No entiendo y no sé si se ponen de acuerdo en todo o no, parece que están bastante de acuerdo la confluencia o este pacto de gobierno que han alcanzado, parece que todo está de acuerdo y todo es defendible, para nosotros no, sigue sin serlo, lo que está bien y lo que no lo está, no lo está. Y desde luego, vuelvo a repetir, creo que debería de tenerse un poco más de mano izquierda y creo que debería de tenerse o de prestar especial atención a la legalidad en esta ciudad y a lo que tiene que ver con la vinculación de irregularidades a la hora de hacer una contratación. Repito, insisto, la página es pública, yo he entrado simplemente, he pinchado y me he encontrado con este equipo y lo dice el señor José Velasco, no lo digo yo. Por tanto, sigo insistiendo, si ustedes responden a un criterio que sí que creen que es adecuado y que les parece fantástico, pues que sigamos contratando a Natalio Grueso, pues quiero decir, es lo que me está contestando y yo, por supuesto, me quedo con su respuesta. Gracias.